antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. El Señor Jesús lo ha levantado para llevar el mensaje de la palabra de Dios, para salvación, liberación, sanidad, restauración, en todas partes. ¿Qué pasó, hija? No me podían operar un hueso de la escápula porque podía quedar mal y no lo podía mover, ni tampoco podía mover aquí, ya puedo y no me duele nada. Mire, trae esto. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Recibe la bendición a través de la vida de Pastor Juan Manuel Sarao, Iglesia Alto Refugio Internacional. Tu milagro está a la puerta. Para el que cree, todo le es posible. Suba su trono, que tu alabanza llegue ante su presencia, Espíritu de Dios, y la iglesia de Dios dice amén, así sea, todo lo que el Señor ha declarado sobre nosotros. En el nombre de Jesús, aleluya. Damos gracias a nuestro Dios, amén. Pueden tomar sus lugares, son muy amables. Damos la bienvenida a todos los que nos acompañan, a Jacinto Martínez Montero. Viene acompañando a ese invitado, pero viene con los hermanos de Paraíso. Levanta tu mano, Jacinto. ¿Cómo se llama? Ok, Jacinto. Bienvenido, Jacinto. Esperanza de la Rosa Landeros, que viene de Villa Vicente Guerrero.
Levanta tu mano, ¿cómo le decimos? Dele un aplauso a todos los que nos acompañan esta tarde. A los hermanos de Paraíso, nos acompaña a la iglesia de Paraíso. Pónganse de pie, todos los de Paraíso, ¿cómo le decimos? Bendecimos a todos los hermanos de Paraíso. Nos acompaña el pastor Luis también, con su familia y algunos hermanos de Paraíso. ¿Cómo le decimos? Y a todos, por aquí está Rafa. Bienvenido, Rafa, con su familia. Y si alguien se le pasó ahí a los hermanos de Ujieres, allá que están checando, sean bienvenidos a la casa de Dios. Ya estamos en vivo. Todavía no nos han... No estamos todavía... ¿cómo se llama? No nos han dado entrada. ¿Ya estamos? Avísenme, por favor, entonces. ¿Cómo le decimos a todos los que nos ven a través de las redes sociales? Que Dios los bendiga. Agradecemos a todos los que están ahí conectados. Los bendecimos y agradecemos a Dios por sus vidas. A todos aquellos que se han dado cita para acompañarnos. Así que, si usted gusta compartir, puede entrar a la página y compartir este mensaje que seguramente va a ser de mucha bendición para todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes y aquellos que están presentes. Así que denle un aplauso a todos los que nos ven a través de Facebook y a través de YouTube. Bendiciones, saludos, gracias. Es una bendición poder estar a través de este medio con ustedes. DC Salvador, Dios te bendiga. David Cabrera, Domi Montejo, bendiciones, ¿cómo está? Gracias por el saludo. Pastora Jacqueline, Ana María Cabrera Vázquez, Elodia Hipólito, Georgina Pantoja, a todos los que están etiquetando a alguien, les bendecimos, gracias. A todos los que envían saludos, a todos los que están conectándose ahí, a todos los que están en YouTube, los que nos ven a través de su televisión. Algunos nos han dicho que se ponen en familia a vernos en su televisión. Así que si usted está por ahí viéndonos a través de la televisión, gracias, Dios les bendiga, les mandamos un abrazo virtual y quédese conectado. Si alguien le llama y le no estoy, este es un tiempo que voy a ocupar para escuchar palabra de Dios. Amén. Voltea al que está a su lado y le Dios quiere hacer contigo algo esta tarde. Dígaselo otra vez, Dios quiere hacer contigo algo esta tarde. Pregúntale, ¿lo crees? Y yo también quiero decirle a todos los que nos ven que Dios quiere hacer con ustedes algo esta tarde. La pregunta es, si lo avanzas a creer, ¿verdad? Quiero que vaya a la Biblia, allá en Primera de Corintios 11, 29 al 30. Primera a los Corintios 11, 29 al 30. La palabra dice así de la siguiente manera. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, muchos duermen. Lo vuelvo a repetir para que usted lo escuche bien. Mire cómo dice la palabra. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Diga conmigo, muchos duermen. Esta tarde quiero hablar sobre el tema que Dios perdona y salva. Diga conmigo, perdona y salva. Dígalo otra vez, perdona y salva. Padre, vamos a estudiar tu palabra y te ruego que nos hables a través de ella. Trae sanidad a través de la revelación que vas a traer esta tarde. Permite que mis palabras sean de acuerdo a tu voluntad. Permite que mis palabras sean aquellas que necesitas, Señor, dar a tu pueblo, para que esas palabras traigan esa dirección, esa guianza y esa fortaleza y esa sanidad al cuerpo y el perdón de pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El huerto del Edén era muy diferente a lo que conocemos hoy. De hecho, si queremos saber qué cosa es lo que Jesús vino a restituir, tenemos que volver antes de que el hombre cometiera pecado. A veces no hemos entendido porque hemos nacido en un mundo caído, en un mundo
donde David dice, en pecado me concibió mi madre. Así que la idea que tenemos es la idea después de la caída. Pero casi nadie ha entendido que la Biblia habla de Jesús como el segundo Adán. Diga conmigo, el segundo Adán. Así que cuando se habla del segundo Adán, significa que lo que Adán no pudo hacer, lo vino a hacer el segundo Adán. Así que en la Biblia encontramos que antes de la caída todo era diferente. Diga conmigo, todo era diferente. O sea, es diferente a lo que conocemos hoy. Es diferente a lo que percibimos hoy. Es diferente a lo que nos hemos acostumbrado. Hay veces que hay mentiras que hemos creído y nos las hemos totalmente metido en nuestro espíritu, y de repente, por más que Dios quiera hacer algo, no puede, porque Dios opera desde la revelación. Diga conmigo, Dios opera desde la revelación. La imposición de manos tiene poder, pero la revelación entra y destroza y destruye todo lo que por dentro el diablo ha estado operando. Cuando Dios quiere operar, lo primero que hace es que empieza a revelar algo. Cuando Dios le revele algo, cuando de repente algo se empiece a revelar, tenga totalmente seguridad de que Dios está queriendo operar algo en tu vida y va a comenzar con una revelación. Diga conmigo, Dios va a comenzar con una revelación. En el tiempo de Adán y Eva, antes de la caída, lo primero que era poderoso y extraordinario era la comunicación. La comunicación que había entre Adán, Eva y Dios era sobrenatural. Hoy de repente nos sentimos nosotros gozosos cuando escuchamos a un profeta hablando de parte de Dios. Cuando alguien de repente habla tu nombre sin conocerte, habla sucesos que nadie sabe, solamente Dios, tú te sientes extraordinariamente bendecido. Pero antes de que Adán cometiera pecado con su esposa, era normal que la comunicación con Dios fuera extraordinaria. Perdimos esa comunicación. La Biblia dice que todos los días Dios bajaba para hablar con Adán. La comunicación era radical. Desde que el hombre cae, la comunicación se interrumpe y es un problema, una de las situaciones que no deja que Dios pueda operar en la vida del hombre. Porque Dios opera desde la intimidad, Dios opera desde la revelación, y donde no hay revelación, los dones son peligrosos. Donde no hay revelación, donde Dios no está, donde no hay comunión, el ejercicio de un don es peligroso. Hay gente que está operando desde un don, pero no desde la intimidad. Eso es peligroso. Porque cuando no hay comunicación con Dios, el don empieza a hacer cosas que no son dirigidas por Dios. Por eso es que la comunicación es importante. Un gran evangelista decía que estuvo operando desde el don que Dios le había dado, pero nunca tenía intimidad. Por eso de repente dijo, yo hacía milagros, Dios me usaba para dar palabras proféticas, Dios me usaba para cosas extraordinarias, pero yo estaba operando desde el don, porque mi vida no tenía una relación con Dios. Hay gente que ya no ora, pero sí ejerce un don. El don es irrevocable, pero es peligroso cuando la relación con Dios se ha roto. Diga conmigo, cuando la relación con Dios. Antes de la caída no había maldición. No había enfermedad como lo vemos hoy. No había dolor como lo conocemos hoy. El pecado es el principal, el que ocasionó la degradación del ser humano. El pecado fue lo primero que empezó a traer descomposición espiritual. Entró la maldad, entró el celo, entró el odio, entró todo lo que conocemos hoy. El asesinato, la arrogancia, empezó a entrar lo que hoy parece cotidiano, pero que no es correcto. Nada de eso era el plan y fue y es el plan de Dios. Nada de lo que sucedió después del pecado, Dios lo planificó. Dios no está detrás de la maldición. Dios no está detrás de la maldad. Dios no está detrás de la enfermedad. Quiero que te quede claro, porque en el momento que el diablo te hace creer que es Dios que te tiene así, tú aceptas algo que no es de Dios. Creer que Dios te tiene enfermo es peligroso. Creer que Dios te tiene como está es peligroso.
Y si no sabes lidiar con eso, terminarás aceptando algo que es del diablo, pero que lo aceptas como de Dios. ¿Me está escuchando? Dios no planeó la enfermedad. Diga conmigo, no fue idea de Dios. No es idea de Dios que estés enfermo. No fue plan de Dios que estés enfermo. ¿Me está escuchando? Deja de estar creyendo que Dios te mandó la enfermedad. Dios no manda maldiciones así. Dios no manda enfermedad. La enfermedad y las maldiciones son consecuencia del pecado, pero no el plan de Dios. Decir que Dios quiere enfermarte, decir que Dios quiere maldecirte, es decir que un papá está haciendo todo lo posible para que su hijo esté mal. Y eso va en contra de toda naturaleza, porque ningún padre desea lo peor para sus hijos. Pero si de repente el padre permite que le pase algo a su hijo, es con un propósito, pero no es el plan que él esté maldiciendo y esté enfermando al hijo. Codea al que está a tu lado y le te está hablando Dios. El pecado trajo todo lo malo. Diga conmigo, el pecado trajo todo lo malo. Una de las consecuencias del pecado, después de que Eva y Adán pecan, Dios le dice a Eva: Eva, a partir de ahora, una de las cosas que van a estar en tu vida es el dolor. Por eso en Génesis capítulo 3, 16 al 19, le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se va a enseñorear de ti. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé que no comieses, no comieras de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Se lo leo en otra versión. La versión TLA dice: a la mujer le dijo: cuando tengas a tus hijos, haré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo, y él será quien te domine. Al hombre le dijo: ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que había prohibido que comiese. Por eso, mientras tengas vida, diga conmigo, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Solo te hará espinos que te hieran, y la hierba del campo será tu alimento. Muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Así será hasta el día de que mueras y vuelvas al polvo de la tierra del cual fuiste tomado. Tú no eres más que polvo, y al polvo volverás. Diga conmigo, al polvo volverás. A la mujer le trajo como maldición el dolor. Después del pecado vino el dolor. Le dijo: a partir de ahora, todo lo que vas a hacer, mujer, y tengas a tus hijos aún, va a ser con dolor. Al hombre le dijo: tú vas a tener que esforzarte más. Antes de la caída, el esfuerzo no era como lo conocemos hoy. La tierra era diferente con el hombre. La tierra le sonreía al hombre. El pecado no solamente daña a la persona, daña donde estás pisando, la tierra que pisa, la ciudad que pisa, la familia que donde te mueve. Daña todo, la sociedad. Así que diga conmigo: dolor y sudor. Dígalo más recio. Fueron consecuencias del pecado. El pecado detrás suyo trae lo que hoy sufrimos. Por ello Jesús le decía a alguien cuando lo sanaba, le dice: vete y no peques más, para que no te venga algo peor. Jesús estaba sanando a alguien. En Juan 5:14 él dice esto: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús le decía: te perdono, te sano, pero por favor no vuelvas a cometer el pecado, porque si no, el pecado le abre puertas para que vuelvas a enfermarte, para que se desarrolle una maldición, para que te vengan situaciones. La forma en que Jesús nos libra a través de su sacrificio. Jesús vino a perdonar y a sanar lo que el pecado dañó. Diga conmigo: Jesús vino a perdonar y a sanar. Dígalo otra vez: Jesús vino a perdonar
y a sanar lo que el pecado dañó. La razón de que Pablo subraya el discernir el cuerpo del Señor, la palabra discernir se traduce de original una palabra griega que se llama diacrino, y habla que es hacer una distinción. Diga conmigo, hacer una distinción. Hay quienes reconocen que la sangre de Jesús fue derramada para el perdón de nuestros pecados, pero no reconocen su cuerpo que fue partido para que fuéramos nosotros estar sanos, pudiéramos recibir esa sanidad. Hay gente que acepta la salvación, pero no acepta la sanidad. Hay gente que está de acuerdo con recibir la salvación, pero le cuesta creer que la misma sangre que vertió en la cruz del Calvario Jesucristo para salvarnos, es la misma sangre que vertió para hacernos libres de la enfermedad. Hay algunos que aglutinan el pan y la copa como una sola cosa, y consideran que ambos juntos representan el perdón de pecado, de modo que no distinguen entre los elementos. Pero el mismo Jesús que compró el perdón de todos nuestros pecados también eliminó todas nuestras enfermedades. Quiero que me escuche, porque dependiendo de esta revelación, algo te va a cambiar, algo te va a volar la cabeza, algo va a pasar en tu interior, algo va a revolucionar, porque yo estoy seguro que hay demonios que vinieron contigo, pero no van a regresar contigo. Hay enfermedades que vinieron contigo, pero no van a regresar contigo. Dos cosas pasaron en la cruz. Diga conmigo, dos cosas. Lo primero que pasó en la cruz fue el perdón de pecados. Nadie duda que en la cruz del Calvario Jesús llevó nuestros pecados, y por su sangre fuimos perdonados. Y ahí se basa nuestra fe para creer que en el momento que aceptamos a Jesucristo, en el momento que le damos nuestro corazón, nuestros pecados son borrados y nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Creemos que con una oración y con creer y confesar lo que Jesús hizo, somos salvos. No se basa en lo que sientes, no se basa en lo que tú percibes, se basa en la fe de lo que Jesús hizo. Cualquiera pasa al altar y acepta a Cristo y lo cree, es cambiado, es transformado, es regenerado, sus pecados son perdonados, su vida es transformada, Dios lo levanta del lodo cenagoso, Dios lo transforma, Dios lo cambia. Eso es algo con lo que hemos crecido como cristianos. Nuestra vida cristiana se basa en ese sacrificio para recibir salvación y perdón. Una vida nueva comienza en nosotros después de que aceptamos a Cristo. Es extraordinario. Le cambia el rostro a la gente, le cambia la forma de ver las cosas. Todo cambia. La gente le pregunta, ¿qué le pasó? Es eso que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El perdón te transforma, el perdón te cambia, el perdón te da acceso a lo que Adán perdió, el perdón te permite volver al huerto, el perdón te permite volver a la intimidad, el perdón te permite accesar a lo que no se podía. Pero esa parte del perdón es lo básico y lo que todo mundo ha aceptado. La otra parte es la sanidad. En la cruz Jesús no solamente llevó nuestros pecados, también dice que llevó nuestras enfermedades. Diga conmigo, llevó nuestras enfermedades. Isaías 53:4. Mire cómo dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Diga conmigo, Él llevó mis enfermedades y mis dolores. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado de Eva? El dolor. ¿Y qué llevó Jesús en la cruz? El dolor. Usted no se goza porque quiere andar en dolor, pero yo me gozo porque Él ya pagó por lo que yo merecía. Él ya pagó por lo que yo debía. Él ya pagó por lo que yo ahora tengo esperanza de ser diferente. El versículo 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En la Biblia siempre cuando se habla de perdón, se habla de sanidad.
En la Biblia, cuando se habla de que Dios te perdona, siempre te habla que sana. Es más, Jesús en algunos momentos no reprendió enfermedad, solamente perdonó pecados, y al perdonar pecados la enfermedad se fue. Porque lo que está unido a la maldición, lo que está unido a la enfermedad, tiene que ver con el pecado. Cuando el pecado es perdonado, la reacción es que el cuerpo sea sano, sea liberado, sea transformado, sea cambiado, sea distinto. La versión TLA dice este mismo pasaje: a pesar de todo, Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado. Me gusta cuando dice que llevó enfermedades y dolores. No solamente dice que llevó enfermedades, dice también dolores. Porque no todo dolor es enfermedad. ¿Me está escuchando? O sea, la Biblia está tan explícita que cuando habla dice que llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Yo hubiese creído que en el momento que diga enfermedades, ahí va unida la palabra dolor. No, pero es que el dolor era una maldición a través de Eva. A través de Eva heredamos el dolor, pero cuando venimos a Cristo, algo que Él llevó fue el dolor. Él pagó el dolor. Ahora somos libres. Alguien debe gozarse y celebrar. En el versículo 4, la palabra hebrea traducida enfermedades significa la enfermedad física. La palabra dolores significa dolor, angustia, pena, tanto física como mental. Perdón y sanidad en la Biblia van juntos. Diga conmigo: perdón y sanidad en la Biblia van juntos. ¿No me cree? Vayamos a Santiago capítulo 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Qué va a hacer con el enfermo? No dice sanará, dice salvará. Y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. En Santiago da por hecho que cuando hay perdón, hay restitución. En Santiago da por hecho que en el momento que le quitas la autoridad legal al diablo para que te maldiga, en ese momento hay demonios que dejan de vivir en tu vida. Hay enfermedades que no tienen razón de seguir. Hay enfermedades que te tienen que dejar. Hay cuerpos que tienen que ser abandonados por los demonios, y ahora la presencia de Dios va a operar. La versión NTV dice: una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecado le serán perdonados. Otra versión, RBC, dice: la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor levantará de su lecho. Diga conmigo: y el Señor levantará de su lecho. Si acaso ha cometido pecado, sus pecados le serán perdonados. O sea, el pasaje está dando por hecho que en el momento que los pecados son perdonados, en ese momento hay una actividad espiritual que está restituyendo, que está devolviendo salud, que está devolviendo matrimonio, que está restaurando vida, que está sacando el alcohol, de la droga. ¡Ah! Cuando Jesús sana, también empiezas a transformar la vida, a cambiar la vida, a hacer un cambio extraordinario. ¿Alguien puede celebrar eso? ¿Alguien puede agradecer? Porque cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, no solamente llevó nuestros pecados, también sufrió nuestras enfermedades y dolores. Diga conmigo: enfermedades y dolores, enfermedades y dolores. Que se te quede claro, porque Dios va a sanar esta noche enfermedades y dolores. No solamente va a sanar enfermos, hay gente con dolor que van a ser sanados, que van a... Isaías 53:4, que estamos leyendo, dice que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Este hecho se sella con la cita directa de Isaías 53:4 en Mateo 8:17,
que lo recuerda. Dice que Él mismo llevó nuestras enfermedades y llevó también nuestras dolencias. Algunos escritores dicen que se refería a enfermedad espiritual y no a enfermedades físicas acerca de este pasaje que Mateo recuerda. Pero cuando habla Mateo, no deja ninguna duda que se está refiriendo no solamente al perdón de pecados, sino también a manifestación de una sanidad física. Mateo 8, 16 y 17. Al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados. ¿Muchos qué? Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En el momento que el perdón llega, el diablo no tiene autoridad. En el momento que el perdón llega, el diablo quita sus sucias manos de tu cuerpo, de tu familia, de tu generación. En el momento que el Señor te perdona y que Jesús activa ese pago que hizo por tus pecados, en ese momento tienes acceso a lo que nunca habías imaginado. La Biblia dice que en el momento que eres perdonado, el Señor te sienta en lugares especiales, en lugares donde nunca te habías sentado. Ahora tienes sangre de reyes y sacerdotes. Ahora eres una persona escogida por Dios. Ahora Dios te ha escogido para que lleves en Él, en tu cuerpo, un tesoro poderoso que es su presencia. No solamente está en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo. Mire el Salmo 103, 2 y versículo 3. Mire cómo dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Mire cómo dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Jesús no había venido a la tierra, no había muerto, pero ya David profetizaba que cuando Jesús viniera, no solamente iba a perdonar, también iba a sanar toda enfermedad, también iba a cambiar la dolencia, también iba a cambiar la maldición, también iba a romper las cadenas, los demonios dejarían de tener acceso, los demonios no tenían razón de ser en tu vida. Diga conmigo: Él es quien perdona mis iniquidades. Y me gusta lo que dice David: el que sana todas. Diga conmigo: todas. Porque hay gente que tiene una media fe, como que hasta él escoge que sí, que no. Pero la fe de David era que Él sana todas. Diga conmigo. No, pero con esas ganas, hermano. Él sana. Los que están en las redes, escriban conmigo: Él sana todas tus dolencias. Me gusta porque lo hace en singular. Hubiese dicho: Él sana todas las dolencias. Él dice: Él sana todas tus dolencias. Porque cuando tú leyeras, David estaba creyendo que tú ibas a tomar esa palabra para tu cuerpo, para tu familia, para tu ciudad, para lo que te está estorbando, para lo que te está enfermando. David está diciendo: Él es el que sana todas tus dolencias. Dile que está a tu lado: vas a recibir algo esta noche. De hecho, lo estás recibiendo. Pregúntale: ¿qué? Revelación. Hay cosas que yo sé, pero no se me han revelado hasta que lo predico. Y esto se me reveló para esta noche. Tengo 20 años predicando, pero este mensaje nunca lo había predicado. Y busqué en YouTube el tema que Dios me dio y no lo encontré. Poca gente. Solamente un pastor hace 10 años habló algo parecido. Yo dije: Señor, esto es una revelación que me estás dando. Por eso anuncié que vamos a orar por los enfermos. Porque estoy 100% seguro que hay algunos que van a salir sanos.
No, si yo soy el que voy a recibir sanidad, yo me paro, grito, salto y celebro. ¡Ah! ¿Alguien puede celebrar? ¿Alguien abro se lava como y lavabas te va y lavabababababa? Es que hay gente que no está enferma, pero sí está dolida. Es que alguien puede decir, pastor, pero yo no estoy enfermo. Bueno, físicamente no, pero sí tienes dolores. Porque cuando habla de dolores, no solamente se refiere a dolores físicos, se refiere a todos esos dolores emocionales que el pecado causa. Porque cuando el pecado llega, lo que hace el pecado es que te tira al piso y empieza a barrer el piso contigo. Así que mientras Jesús no vino, no había nadie en que se opusiera, porque era legal que el diablo te arrastrara. Pero esta noche lo van a arrastrar a él. Porque a lo mejor está de acuerdo con el diablo, pero todos los que creemos es... Escuche, no es emoción lo que estoy diciendo. En la Biblia dice, cuando habla de la serpiente, que se refiere al diablo, Dios le dio una maldición. De la mujer van a ser alguien que te va a aplastar la cabeza, te va a barrajar por el piso. Desde el Génesis, el mismo día que Adán y Eva peca, hay una profecía que vendría el día que nacería el Hijo de Dios, y que cuando naciera el Hijo de Dios, él iba a aplastarle la cabeza. Así que la arrastrada no se la pegamos nosotros, se la pegó Jesús en la cruz del Calvario. Cualquier enojo, diablo, vete a cobrar al cielo. Agárrate con Cristo, que nosotros tenemos nada que ver. Somos hijos y hay ángeles cubriéndonos, protegiéndonos, guardándonos, porque Él en la cruz murió por nosotros. El mismo Jesús que compró el perdón de todos nuestros pecados también eliminó nuestras enfermedades. Al no hacer distinción y ver el cuerpo del Señor que fue partido para que nuestras enfermedades fueran sanadas, Pablo dice que se da lugar a que muchos estén enfermos y debilitados. Dice Pablo, al no haber discernimiento y tiene fe solamente para creer que con el vino, que significa que la sangre de Cristo te perdona los pecados, pero no disiernes el cuerpo, que también lo que tiene que ver con la sanidad, como no lo disiernes, hay mucha gente que está enferma por no discernir. Lo que Pablo está diciendo, que lo que no se te revela, Dios no lo va a hacer. Por eso esta noche Dios te está abriendo la puerta para que comprenda, para que empieces a entender que Él quiere sanar, porque en la cruz ya fue posible. Lo que Pablo está diciendo es que muchos están enfermos y débiles porque no han discernido el cuerpo del Señor. Diga conmigo, no hay una distinción. Y la gente cuando participa de la Santa Cena no sabe discernir. Lo único que se le ha metido en la cabeza es, por favor, si estás en pecado, no participes. Así que la gente le tiene miedo a la Santa Cena. En vez de ser una bendición, terminó siendo un problema. Yo crecí en una iglesia que cuando se decía, va a haber Santa Cena, quedaba vacía la iglesia. Casi nada más que el pastor y su familia, porque eran los únicos dignos. Mentira, hasta el pastor comete faltas. Me gustaría decir lo contrario, pero es que no es Dios, es un ser humano que necesita perdón. Que lo que lo hace diferente a ti no es que no cometa pecado, es que tiene una autoridad que el cielo le dio.
Tú lo respetas por la autoridad que le dieron, no por lo perfecto que es. Porque cuando Dios da una autoridad, no significa que esa autoridad es perfecta. Por eso cuando manda a los hijos a honrar a los padres, no le está diciendo si tu papá es perfecto, si tu papá no dejó a tu mamá, honralo si lo merece. No, está diciendo honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Le está diciendo la honra va a desatar algo, la honra va a bendecir, la honra va a abrir puertas, la honra va a romper cadenas, la honra. Lo que Pablo está diciendo es que la gente que empiecen a discernir empezarán a recibir milagros. Está diciendo Pablo, cuando ustedes se den cuenta que el vino representa que nuestros pecados fueron perdonados y que el pan simboliza que en la cruz del Calvario Él pagó también nuestras enfermedades y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Diga conmigo, fuimos nosotros. Hay enfermedades que son demonios. Ñaca, ñaca. Hay enfermedades que son demonios. Voltea a ver el que está a tu lado. Si le brillan los ojos, es un demonio. Lucas capítulo 11, 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. No la persona, el demonio. Y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. ¿Lo está leyendo? No dice Juan habla hoy. Lucas 11, 14. Léalo otra vez. Estaba Jesús echando fuera demonios. Un demonio que era ¿qué? Mudo. Y aconteció que salido de él, el demonio mudo. ¿Cómo está? El demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Es que a mí me queda más grande porque estoy más cerca. De lejos. Marcos 9:25. Cuando Jesús vio que se agolpó una multitud, reprendió espíritus inmundos. ¿Qué reprendió? ¿Qué reprendió? Hoy la gente se reprende entre ellos y el diablo se ríe. Hoy hay más reprensión de personas que de demonios. Hoy se acepta más lo del diablo que lo de Dios. Hoy se aplaude lo del diablo y no se celebra lo de Dios. Hoy la gente le habla de bendición y le habla de salud y te ven raro. Eres la prosperidad. No, no te estoy hablando de prosperidad. Te estoy hablando de salvación. Y la salvación trae bienestar, trae bendición. La salvación te permite estar en un lugar que de otra forma no estaría. ¿Alguien está aquí? Cuando Jesús vio que se agolpaba la multitud, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo, y ya no solamente mudo, sordo. ¿Cuándo usted ha visto que una persona reprende un espíritu mudo? A un sordo, nadie piensa. Todo cree que el sordo es por naturaleza, pero nadie piensa que es un demonio. Pero aquí Jesús no reprende una enfermedad, reprende un demonio. A veces no recibimos sanidad porque estamos reprendiendo mal. Mire cómo le dijo Jesús: yo te ordeno. ¿Qué le dijo? Si fueras muy amable, diablito, de salirte, porque es que hemos estado en ayuno. No, 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 dijo: te ordeno. ¿Cómo? ¿Usted sabe que la autoridad se percibe? ¿Hasta le habla usted? En el nombre de Chuchito te vas. ¿Cómo que en el nombre de Chuchito? Jesús no le dio explicaciones al demonio. Hay gente que platica con el diablo. Hay gente que entrevista a los demonios. Jesús te mandó a decir: por favor, dale la orden, porque si ya los pecados fueron perdonados, el diablo no tiene razón de estar en tu vida. Se van. Orden de salir de tu cuerpo.
como dijo Jesús, yo te ordeno. Diga conmigo, yo te ordeno. Sal de él y no vuelvas a entrar. Aprende a reprender. Nunca saque solamente un demonio. Dígale que salga y que no regrese. Diga conmigo, sal de él y no vuelvas a entrar. Grítelo otra vez. Pero ahora con autoridad. ¿Me espantaron? Dije con autoridad. Hoy le decía a los hermanos de Paraíso que hay personas que creen que Dios los puede usar para una calentura, pero no para un milagro más grande. Si un hermano está con calentura, todo el mundo ora. Pero si es sida, hablen al pastor. Bueno, ¿es el mismo Dios de la calentura? ¿O es otro Dios para el sida, para el cáncer? Si oraste por la calentura, ora por el sida, ora por el cáncer, ora por cualquier espíritu que se levante, porque la misma autoridad que Dios te dio, esa es la autoridad para todo. Lucas 13, del 11 al 13, habla que había una mujer por causa de un espíritu, llevaba 18 años enferma. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. ¿Usted había escuchado eso? Demonios que te cargan encorvado, y que no es la vejez, sino que es un demonio que cargas encima. Si usted ve una mujer encorvada, ¿qué diría? Pobrecita, se dañó la columna. Pero un hombre de fe ve más allá. Y Jesús no le dijo a la columna, enderezate. Le dijo al demonio, suéltala. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y al mismo tiempo puso las manos sobre ella. Y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban? Es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo experimenta. Si tú no sabes el poder que tienes, no vas a ejercer tu autoridad. ¿Ha visto a hombres todos ahí que... Dile tú, mi amor, dile tú. Diles, mi amor, tú eres el hombre de la casa. Tú eres la autoridad de esta casa. Tú eres la cabeza de esta casa. Decide tú. Devuelve la autoridad al hombre y va a ver que el hombre va a recuperar lo que no sabe que es de él. Porque la mujer tiene autoridad, pero el hombre tiene una autoridad desde el cielo. Que ni la oración de un evangelista, de un predicador, de un profeta, se iguala a la oración de un padre. La mujer debería identificar y trabajar con Dios. Y cuando el marido le diga, ora, dile, mi amor, ve, bendícenos tú porque tú eres la cabeza. El hombre es más flojo para orar. Papi, ¿me das permiso? Dile a tu mamá. Papi, ¿me duele? Dile a tu mamá que te ore. Ay, papajito. Dile al pastor que ahí mando los diezmos, pero no voy a poder ir, que ahí va tu mamá representándome. Ella es la que trae bendición. Como dijo el hermano Messi, no seas bobo. La autoridad te la dieron a ti. ¿A quién? Así que a usted le conviene que el hombre ejerza lo que Dios le dio. Porque la mujer tiene autoridad, pero el hombre tiene una autoridad sobre la familia, sobre la simiente, sobre los demonios. El hombre tiene una autoridad que el cielo le dio. Donde hay hombres que no ejercen su autoridad, hay familias necesitadas.
Pero toda familia bien dirigida, detrás hay un hombre que entendió. El que debe primero, no digo que la mujer no lo haga, porque si el hombre no quiere, alguien se tiene que levantar y la mujer se tiene que levantar. Porque no vamos a dejar que el diablo trapee la familia. Estoy hablando que lo correcto sería que el hombre sea el que se pare en medio de la casa. Le digo, diablo, aquí en esta casa hay autoridad que Dios ha delegado. Aquí en esta casa hay autoridad que Dios ha dado. Aquí en esta casa hay protección, hay cobertura. ¿Se acuerda de Juan 5:14? Que les dije al principio. Jesús le dijo, después de haber sanado, perdonado, le dice, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El problema del pecado no es que si Dios te perdona o no te perdona. El problema del pecado es que cuando pecas le abres puerta al diablo y te puede enfermar, te puede destruir, te puede acabar. Yo puedo orar en este momento y puedes sanar. Pero en el momento que vuelves a practicar lo mismo, el mismo acceso tiene el diablo y a veces vienen cosas peores. Hay gente que vive en la pornografía. Hay gente que vive en cosas ocultas. Dice, pastor, ¿por qué me siento así? ¿Por qué sueño sueños eróticos? ¿Qué quieres que sueñe, papajito? Soñé que una mujer se me subía. ¿Qué se te va a subir? Aprende a cerrar puertas. No es porque el pastor te quiera cerrar puertas. No, no. Tú ciérrale puertas al diablo, porque esas puertas le abren puertas a la maldición, a la enfermedad. Cierra puertas al alcohol, a la droga. Cierra puertas a lo que no es de Dios. Hay cosas que nunca debieron pasar en tus hijos, en tu familia. Hay enfermedades que no debieron pasar. Hay matrimonios que no debieron fracasar. Hay enfermedades que no debieron ser diagnosticadas. Hay accidentes que no debían pasar. En el momento que se abrieron puertas, en ese momento, el diablo hace daño. ¿Me está escuchando? El problema, me voy a bajar tantito. Si me siguen los de la cámara, escuche. El problema es que la gente viene a la iglesia, pero no ha entendido lo que hace el pecado. Y la gente dice, ah, si Dios es bueno, si Dios es perdonador, así que hoy peco y mañana el pastor me pone la mano, el pastor Sarao, y estoy al 100. El problema no soy yo, yo te puedo orar. El problema es que cuando abres puertas se meten demonios que solamente Dios los puede sacar. Y si los sacas, tienes que cerrar puertas. Toda persona, yo vi de una persona, un amigo en Teapa, a lo mejor me está viendo, él sabe que es verdad. Siempre estaba su casa abierta, yo entraba y un día llegué y estaba todo enrejado. Empecé a tocar. Ya salió el Señor con un montón de llaves, me abrió la primera, la segunda puerta, estaba todo encerrado, hermano. No sé si cargaba un arma ahí, pero salió con un pistolón ahí también. Hasta a mí me dio miedo. Me recibió muy amable, me abrazó porque me quiere mucho. Recibió, bueno, ese día andaba yo solo y me acuerdo que le digo, ¿qué le pasó? ¿Esta casa le pasó algo? Dice, se metieron unos ladrones. Me manearon con mi esposa. Se llevaron las cosas. Lo que me dolió no fue que se llevaran las cosas, me dolió lo que hicieron. Yo he enseñado, Juanito dice, yo he enseñado a mi esposa a que tire armas, o sea, a que sepa disparar. Ella te dispara desde allá de la segunda planta. Pero ese día no sé qué pasó y nos agarraron. Yo salí en el carro después de que me soltaron, dice, porque estuve horas amarrado. Salí en el carro enojado con la pistola. Lo encuentro, lo mato. Dice, ¿sabes qué, Juanito? Hasta ahorita yo no puedo dormir bien. Y me los quiero encontrar. Yo salgo a la calle y se me los quiero encontrar. Los quiero encontrar. Mira, ahí en mi carro cargo el arma. Le digo, ¿sabe qué, amigo?
Esa gente no te robó las cosas materiales, te robó la paz y la tranquilidad. Siempre venía a tu casa y era un gusto venir, porque ahorita no se puede, ni aire entra, está todo encerrado. Hasta miedo me da estar aquí. Dice, el problema no fue lo que te robaron. Hablando físicamente, te robaron la paz, la tranquilidad. Ahora estás enojado, ahora andas, no puedes dormir. Seguramente tienes problemas con la familia. Eso es lo que pasa con el pecado. El pecado, cuando accesa, te empieza a cortar las bendiciones. Hay gente que no puede dormir por el odio, por el rencor, porque hay enfermedades que son por eso. Ay, pastor, óreme porque tengo ansiedad. ¿Cómo no vas a tener ansiedad si odias a la suegra, al suegro, al cuñado, a todo mundo, a toda la sociedad? Odias, hasta al pastor odias, menos al pastor Juan Manuel. Hay gente que, hermano, o sea, da tristeza, hermano. Y viene persona y dice, pastor, óreme, yo le oro. Ay, pastor, me sentí bien una hora y después otra vez endemoniado. Es que el problema es lo que practicas. Por eso Jesús le dijo, vete y no peques más, para que no se te meta un demonio peor, o no te venga una cosa peor, dice la Biblia. Así es, ¿verdad? Hay gente que llega a la iglesia, pero el problema es que no deja de practicar. Y pasa al altar y siente la chiripiolca y se cae. Ay, esa noche dormí bien, pero toda la semana empecé a dormir igual. Ah. El problema es que ese día Dios te liberó, pero como había puertas abiertas, los demonios accesaron. Le voy a decir algo por la experiencia. No estoy tan viejo, 28. Si tú sueñas que alguien se te sube y tienes relaciones contigo, hay puertas abiertas. Si tú sueñas que personas tienen relaciones contigo, hay demonios que están accesando. Pero es un sueño. Ni en sueño el diablo te puede tocar. Yo dormía, pero Dios me sustentaba. Hay gente que tiene relaciones sexuales con demonios y piensan que es normal. Hay gente que tiene sueños que tienen que ver con algo que el diablo se mete a través de los sueños, pero como ellos no saben, aceptan toda la suciedad del enemigo. Hay gente que me ha dicho que siempre los visita un demonio. A veces el demonio es mujer, a veces es hombre, a veces es un demonio de homosexualidad. Estaba en Palenque una vez, acabamos una campaña tremenda, oramos, que estaba la pastora Gloria, estaban los demás, el pastor Jesús, y me acuerdo que estábamos a punto de dormir, nos acostamos, cuando me estoy durmiendo me aparece un hombre a quererme tocar. Apenas estoy cerrando los ojos, me levanté, hermano, porque cuando estás bien el Espíritu Santo te avisa, el Espíritu Santo te despierta. Porque aquí el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay ángeles cubriéndote, hay ángeles protegiéndote, hay ángeles guardándote. ¡Ah! Nos paramos y empezamos a orar. Echamos fuego, hermano. Quedó todo quemado, ya no volvió a regresar. En otra ocasión estoy acá en Boca de Aztlán, si no me equivoco, estamos orando y me termino de orar cuando estoy acostado, sentado en la cama, y alguien me quiere agarrar de la parte de la espalda, por aquí, por la cintura, y me quiere sacar a través de la pared. Yo digo, ah, bueno, ¿y esto qué cosa es? Y nos paramos con la pastora Gloria y todos los que estamos ahí, empezamos a orar, nos agarramos de la mano, y después me querían agarrar por los pies y me querían arrastrar. Pero tú, cuando sabes quién es tu Dios y sabes de quién eres, Dios te lo muestra, porque no te puede tocar el diablo a menos con autorización de Dios. Por eso cuando tocó a Job le dijo, ¿me permites? Porque es que tú lo has bendecido, es que no le falta nada, es que nunca le duele nada, ¿cómo no te va a servir? Pero permíteme tantito. Dios le dijo, tócalo y vas a ver que este hombre es de Tabasco.
Ahorita platicamos, hija. Yo quiero que entienda usted lo que estoy hablando, porque si usted no entiende esto, usted va a seguir en la práctica. Y si sigue en la práctica, los demonios seguirán operando en su vida aunque se le ore. Por eso uno a veces desgasta orando y ora. Y ya fue sano. Y otra vez enfermo. Parece que enfermo, sano, enfermo, sano. Hay gente que tarda más en recibir la sanidad que ya vino la enfermedad otra vez. Y somos buenos para agarrar enfermedad, hermano. O sea, no creemos que Dios puede sanar, liberar, bendecir, pero sí creemos la enfermedad. Ay, me duele acá, creo que es el riñón. He de tener piedras o arenilla. ¿Ya te fuiste a checar? No. ¿Y cómo te estás declarando eso? La misma fe que tienes para declarar que tienes piedra o arenilla es la fe que puedes tener y decir: Dios está conmigo y este dolor se va. Hay gente que hizo suya la enfermedad. Puede orar por mi enfermedad. Ay, no, mamacita, llévatela si es tuya. El día que no sea tuya, oramos para que se vaya. Pero como es tuya, llévatela. Llévate a tu demonio, llévate a tu enfermedad, llévate a tus prácticas. Porque todos están en la misma cazuela, mamacita. El problema es que el hombre quiere ser libre, pero no quiere dejar el pecado. Y el pecado es la puerta a toda maldición que está llegando. Yo puedo orar 10,000 veces por alguien, pero si sigue practicando el pecado, el problema es que ese pecado le abre puerta, y esa puerta va a traer maldición, y esa puerta va a matar, y esa puerta va a enfermar, y esa puerta va a traer cosas. Y esta es una advertencia para personas que están viviendo mal, y Dios le está diciendo: cuidado. Porque después, cuando pasan las cosas, le echas la culpa a Dios. ¿Por qué, Señor? Si te servimos, ¿por qué? Yo te digo, el Señor te dice: ¿y tú por qué abriste puertas? ¿Por qué abriste puertas? ¿Qué abre puertas, pastor? El odio. Pastor, es que usted no sabe lo que me hizo. No importa lo que te haya hecho. Si tú odias, es una puerta para que el diablo entre. Hay gente enferma por causa del odio, la falta de perdón. Hay gente que odia con odio jarocho. Los que no entendieron, después se lo explico. Pastor, es que usted no sabe lo que me hizo. No te estoy diciendo cuánto te dolió. Estoy diciendo que si no perdonas, es una puerta abierta. No importa qué te hicieron, no importa si te dañaron, no importa qué tanto te hirieron. La Biblia dice: perdona a todo el que te hiere. No te pregunta: mamita, cuéntame qué te hicieron, y depende de ahí. No, 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 no. Te manda a perdonar, porque el perdón cierra puertas. La deuda trae enfermedad, hermano. Pastor, llevo una semana sin dormir. ¿Qué será? Óreme. Estás endeudada hasta la cacha. Mañana te van a venir a buscar. ¿Quién va a poder dormir, hermano? La deuda es una maldición. ¿No dice la Biblia que en la cruz del Calvario pagó? Diga conmigo. ¿Qué pagó? Mi deuda. Y tú te volviste a meter en... Hay gente que no descansa y no disfruta su vida porque vive en deuda. Yo decidí hace muchos años no deberle ni a Coppel ni a todas las... Digo, Señor, dame al contado para ir a comprar, si no, no compro nada. Prefiero estar con la tele hace 20 años, pero no comprar una tele que no he pagado y estar ahí. Al rato llegan los de Coppel. Señor, si no paga, una demanda. Si no paga, le quitamos la casa. Si no paga esto, mejor con mi tele viejita. Esa es muy mía. ¿Quieres dejar la agonía? No adelantes las bendiciones que Dios tiene para ti. Cuando Dios te va a bendecir, las bendiciones van a llegar sin necesidad de que te endeudes. No adelantes nada. Yo estoy seguro que Dios te va a bendecir, pero hay cosas que no se adelantan. Deja de estar pagándole al diablo por dejarle de pagar a Dios. Dale a Dios lo que merece y Dios se va a encargar de operar. Nunca da para Dios, pero semanalmente paga toda su quincena en intereses. El diablo se está robando.
Y aunque llore por ti, venga, Señor, dale paz. Y dice, ¿cuál paz? Y está endeudadísima. Hoy te le doy paz y en ratito le vuelvo otra paz, paz, paz. Hay cosas que vienen por falta de prudencia. Vas a 200 y te chocas. ¿Y dónde estabas? ¿Dónde estabas tú que andabas a 200? Una vez se chocó un pastor. ¿Y a cómo venía? A 180. ¿Y con quién venía? Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para la otra, dile que no vengan contigo, que ya se me medio mataron. El tránsito no sabía qué era, pero le digo, yo vengo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dile para la otra que no se venga porque contigo. Hay gente que está en la iglesia, pero ¿cómo abraza su odio? No sé quién te hizo algo, hermano, pero te conviene perdonar, te conviene dejar las cosas atrás y decir, Señor, yo cierro ese pasado. No sé si me violaron, me maltrataron, no sé a quién mataron, no sé qué pasó, no sé si me engañaron, no sé, pero yo vengo a decirte, Señor, que quiero dejar todo eso atrás. Quiero cerrar las puertas a la maldición. No quiero seguir viviendo en la mentira. A veces en nuestras casas, hermanos, permitimos cada cosa, y nosotros mismos le abrimos la puerta al diablo. Ahí te elijo a la mitad de la casa, en la misma sala donde se ora, ahí está fumando marihuana y tomando su cerveza, nadie le dice nada, pero debe haber alguien que le diga, hijo, aquí en esta casa somos cristianos. Cuando tengas tu propia casa, papajito, haz todo lo que quieras, pero aquí me la respetas. Porque aquí el responsable soy yo. Y si vas a hacer algo, vete allá afuera, pero aquí en mi casa, no. Al hijo pródigo lo echaron por eso. Los hijos vienen, hacen hasta brujería dentro de la casa y la mamá orando, Señor, si tú tienes la autoridad y dejas a tu chamaco, casi que tú le levantas todo ese chichero de maldición que hicieron y tú lo botas en la basura. O sea, no dices nada. ¿Estás de acuerdo? Y cada domingo vienes a la iglesia y le dices, pastor, óreme, yo te oro, pero el diablo lo tienes metido en la casa. Yo le dijo a Elí, por no estorbar a tus hijos, uno, tus hijos van a morir. Y usted sabe la historia, cómo los hijos de Elí murieron por causa de que su papá no dijo nada. Usted tiene que levantar la voz, aunque se enoje quien se enoje, aunque el chamaco le diga, me voy a la casa, hijito, si te vas, que te vaya bien, pero en esta casa somos gente que cree en Dios, que guarda principios y valor. Para que no se enoje el chamaco, ay hermano, que se enoje si se va a enojar, pero que sepa que en esa casa, y que sepa Dios que en esa casa tiene un lugar él. No puede ser que en la misma casa tuya, que tú nos llevas a que oremos, y que tú estás diciendo, pastor, ore por mi casa, y llegamos nosotros con el montón de aceite y oramos, y al rato salimos nosotros y tu chamaco está haciendo brujería, hechicería. Hasta su imagen de la Santa Muerte ahí, y tú no dices nada. Le pagas la comida, le pagas la tele, le pagas el clima, le pagas todo, y le pagas hasta, yo creo que le das para que vaya a comprar sus cosas. Eres cómplice. Por eso es que por más que oremos, lo único que hacemos es desgastarnos, porque llegas a tu casa y ahí está el diablo. No tengas miedo a pelear. Jesús dice que llegó a la iglesia, a la sinagoga, y dice que tenían lleno de ¿qué? De negocios. Dice que agarró Jesús, sí, no hizo su show. No se enojó Jesús, no se airó. Dice que agarró todas las, donde tenían las ventas, las mesas, dice que se volvió Jesús. Ve a Jesús. Ah,
ay, es que no quiero pelear con mi hijo. Ay, hermano, hay veces que usted tiene que escoger qué pelea sí pelear. Y esta pelea yo le garantizo como pastor que tiene que poner orden. Yo soy tranquilo, ahí está mi esposa. Pero cuando se tiene que pelear, hermano, me desconozco. Porque hay cosas en las que tenemos que sacar el carácter. Porque si estamos peleando por el bien de la familia y la generación que viene, tenemos que hacerlo bien, porque Eli terminó mal con toda su familia por causa de que fue una persona que nunca le puso traba. Le digo a mi esposa, vamos a orar, no todos los días, pero los días sábados a veces vamos en familia. Dile a mis hijos y empezamos a hablar, y vénganse, vamos a orar. Pero es que yo te prefiero ver durmiendo, pero vamos a orar, aquí vas a estar. Quizás alguno se duerme y otros de repente ahí están, y de repente cae la presencia de Dios y escucho que lloran, entre duermen y lloran, porque cuando cae la presencia lloran, después duermen. Digo, aquí te quiero, porque yo soy el responsable. Mis hijos no van a ser perfectos porque yo no lo fui, pero yo me voy a encargar de que en mi casa los valores se sepan cuáles son. ¿De qué sirve que vayamos a la iglesia si en la casa no está la iglesia? Y donde más se necesita la iglesia es en casa, porque el lugar más oscuro a veces es la casa. Se fueron todos. Se fueron todos. Se fueron todos. A veces peleamos las batallas que no debemos de pelear. Deja de estar peleando con la vecina. Deja de pelear con la basura. Deja de estar peleando con tu hermano. Y pelea lo que sí es de verdad. Pelea la batalla de la vida. Pelea la batalla espiritual. Pelea la batalla correcta. Levántate. Pelea, pelea. Ahí te quiero ver con los pantalones bien puestos. Santo. Todos queremos cosas grandes, pero no tenemos el carácter para pelear por ellas. A ver, le digo a las mujeres, le voy a explicar ahorita. ¿Qué de las mujeres? ¿Qué piensan ustedes cuando están barre, limpia, hasta brillo le sacan al piso? Llega tu esposo, todo sudado, lleno de tierra, se mete con los zapatos llenos de tierra, deja cada paso ahí, ta, ta, sudadísimo, se siente en el mueble que tanto limpiaste. ¿Cómo te sientes? Ay, mi amor, qué bueno. Ay, límpiate, mi amor. Entra con los zapatos así. No, mamacita. Tú te lo quedas viendo con cara así de, mi amor, ¿qué te pasa? Porque el hombre viene tan sudado que ni cuenta se da. Digo, tan cansado, tan asoleado. ¿Qué te pasa? ¿Hice algo? No. Todo bien, mi amor. Si a ti te enoja que un lugar que limpiaste lo ensucien, ¿cómo se sentirá Dios cuando te perdona y más tarda una hora y ya estás otra vez en el pecado? Alguien tenía que decirlo. Y a mí me tocó. Ni modo. Dicen en el paraíso, y hoy que venimos, hoy que. Porque el problema no solamente es recibir algo, no, es mantener eso. Porque yo te aseguro que vas a recibir algo, y ya estás recibiendo algo porque es revelación. Hay cosas que si no paras en tu vida, hermano, te vas a arrepentir. No porque Dios sea malo, sino porque cuando le abres las puertas al diablo, el diablo va a matar, va a hurtar, va a destruir, el diablo va a acabar con todo. La familia se va a barrer. Alguien tiene que ser el fuerte, como en la casa, cuando de repente los, ¿cómo se llama? Los parales, ¿cómo le dicen? Los pilares. Alguien tiene que ser pilar en la casa. Y no creo que los hijos lo sean. Se necesita una mujer y un hombre que se pare firme y le diga a los hijos por dónde ir.
Porque los hijos van a creer las emociones, los hijos van a pensar por dónde, pero usted tiene que decirle: hijo, este es el camino, esta es la verdad, esta es la vida, esta es la puerta. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Deuteronomio 28. Léalo y va a encontrar. Habla de la bendición y la maldición. El pasaje dice: la bendición si obedeces la voz de Dios. Después te dice: bendito serás en tu entrada, bendito en tu salida, tus vacas, tu familia. Y empieza a hablar de que te va a bendecir Dios en la salud y en todas las áreas. Pero después llega y dice: pero si no obedecieres, maldito serás en tu entrada, maldito en tu salida, maldito en tu salud, maldito en la tierra, maldito todo, hermano. Al final lo que está diciendo Dios es que es tu decisión a qué le haces caso y qué se queda en casa. Aún en tu negocio, tú debes decirle a tus empleados que tú eres una mujer de Dios, un hombre de Dios, y marcar no aceptar nada que no sea de Dios. Porque si oramos por tus negocios, hermano, por favor, que en tus negocios también Dios sea glorificado. No tengas miedo a reunir a tus empleados y decirle: vamos a orar, vamos a poner esta empresa, este negocio en las manos de Dios. Que los empleados sepan que la bendición está llegando, porque honramos a Dios, aunque se enoje el diablo, aunque se enoje quien se enoje. Vamos a honrar a Dios en todas las áreas. Gente que cree en brujería lleva a sus brujos, hacen su, les pasan, ramean al dueño y hacen tantas cosas. Nosotros no hacemos eso, nosotros creemos en Dios. Y si ellos no se avergüenzan de eso, ¿por qué no vamos a avergonzar nosotros de orar, orar por los empleados, poner la empresa en las manos de Dios, el negocio en las manos de Dios, honrar a Dios no solamente con mi vida, sino con todo lo que tengo? Codel, ¿qué tal tú ahí? Te están hablando, ese es para ti. Contéstale: para nosotros, dirá. Porque tú no cantas mal a la ranchera. Estoy terminando. El pecado le da derecho legal al diablo. Mientras que no dejes de pecar, nos cansaremos de orarte y seguirás igual. Hay gente que yo he orado por ellos. Me siento bien, libre. Vuelven a lo mismo. Sigue lo mismo. Ya cuando fue libre, vuelve a lo mismo. Hay familias que pelean para todo, pero nunca pelean para lo bueno. Te peleas por dinero, te peleas por tierra, te peleas por la coca que se tomó no sé quién en tu casa, te peleas por todo. Pero cuando se trata de Dios, no hay pelea. Ay, déjalo cada quien. No, si es mi casa, sí. Si es mi casa, sí, yo tengo que hablar y yo tengo que poner las condiciones. Alaba, esto se puso bueno. Esto se puso bueno. Yo estoy seguro que Dios va a hacer milagros, pero yo quiero que esos milagros permanezcan. Que te quede claro que no hay ninguna relación entre las tinieblas y la luz, que lo blanco es blanco y lo negro es negro. No hay sincretismo religioso, que lo que Dios quiere, lo quiere. Por favor, no me invites, y al rato va a llegar el brujo también. Hace una hora llegó el brujo, pastor, y le toca a usted. ¿A poco? Sí, llegó también a hacer su saumerio. No sé qué dirá la persona. Si no es con el pastor, es con el brujo. Pero alguno le va a contestar a Dios. Esta noche tiene que quedarte claro que lo negro es negro y lo blanco. Y que la cuestión de pecado no es que Dios te quiera poner cargas, es que el pecado le abre puerta para que te robe todas las bendiciones. Hay gente que no va a prosperar, no porque Dios no quiera, porque Dios está listo para prosperarte, sino porque ellos decidieron abrir la puerta al diablo, pero no a Dios. Hacen esfuerzo para lo malo, pero no para lo bueno. Pelean por lo malo, pero no por lo bueno.
se aferran por lo malo, pero no por lo bueno. Se atreven a hablar en favor de lo malo, pero no en favor de lo bueno. Renuncian a lo bueno, pero no renuncian a lo malo. Invité a una persona una vez a la iglesia, metida en el alcohol y en la droga. Le digo, vamos a la iglesia. Pastor, déjame hablar con mi esposa. ¡Ja! Le digo. Le digo, ¿a poco cuando te vas a meter a la cantina 3 días? Le dice, mi amor, voy a estar 3 días ahí en la cantina, ¿me das permiso? Le digo, ese es el engaño más grande que tienes. ¿Cuál, pastor? Que para lo malo no pides permiso y para lo bueno quieres que tu mujer te mande. ¿Será, pastor? No, es que será, es que así es. Me ofendes pidiendo perdón. Te perdiste, te gastaste todo el dinero, te acabaste la quincena, nunca le preguntaste a tu esposa y ahora para lo bueno andas pidiendo opinión. Le digo, algo no está bien en tu cabeza. Lo bueno se decide y lo malo. Diga conmigo, Dios está aquí. Los pecados no confesados, el odio, el rencor y aún mensajes escondidos abren puertas para que el diablo opere. Hay cánceres que no deberían de llegar. Hay cosas que no deberían estar. Hay enfermedades que no deberían estar. Pero a veces ha sido la consecuencia de que no queremos escuchar. De hecho, ahorita, en este momento, si tú no eres de las personas que les gusta cambiar algo y que solamente quiere la bendición, esto te está costando. Y esa es señal de que lo único que quieres es lo bueno, pero que Dios no vea lo malo que estás haciendo. Esta noche Dios te dice, yo obro, pero tú eres el responsable de mantener lo que yo hago. Lo que Dios va a hacer esta noche es tu responsabilidad. Porque si no, más va a tardar Dios en hacerlo que el diablo en llevárselo. Llega a tu casa y tienes que limpiar muchas cosas. Si tuviste una relación ilícita, agarra y saca toda esa ropa, camisa, blusa, falda que te regalaron, tírala, no que te vienes a la iglesia con la ropa que te regaló. Y mire que tu esposo ni sabe y dice, ay, mi amor, qué bonito te queda. Y tú dices adentro, sí, el que me lo regaló me lo escogió bien. Dile que te lo bota todo. Porque una cosa guardada es un recuerdo. Y cada vez que te lo pongas, estás con tu esposa agarrada de la mano. Pero la camisa que cargas, la blusa que cargas, el vestido que cargas, te lo regaló la otra. Y con la mano le agarra la mano a tu esposa, pero acá tú estás diciendo, pero aquí cargo la otra también. Quizá ya no está conmigo, pero en el recuerdo. ¿Quieres que te vaya bien? Decídete. ¿Quieres que te vaya bien? ¿O eres blanco? No hay intermedio. Muchos quieren la bendición, pero no quieren el compromiso. Y les va a enojar que se les diga eso. Pero lo que estoy haciendo yo es que si voy a orar, que lo que voy a orar permanezca en tu vida. Es mi responsabilidad enseñarte cómo mantener lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer esta noche. Si algo se te reveló esta noche, es porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Lo primero que tienes que hacer, pastor, ¿qué hago? Bueno, cerrar puertas, perdonar. Ay, pastor, es que usted no sabe, ¿quiere o no quiere? No, bueno, dale permiso a alguien que sí quiera. Tú sigue con tu odio. ¿Te duele mucho? Sí, entonces quédate ahí, que te siga doliendo. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué es así? No, es que no quieres perdonar. Pero es que yo sí quiero perdonar, pero es que me duele. Claro, por eso te estoy diciendo que perdones, para que te deje doler, para que cierres ese ciclo, para que deje la enfermedad, para que deje dañarte. No te sigas haciendo daño. Eres
eres débil, pero eres sabio. Eres débil, pero Dios te dejó la capacidad de pensar. Me quiero colgar. Sí, pero piensa, si te cuelgas, ¿a dónde vas? Piensa que si te cuelgas, tus hijos. Piensa. No es que nada más automáticamente, a veces el diablo te engaña. Hermano, lo que Dios ha hecho vale en la cruz del Calvario. No porque lo recibas en una oración, no vale. La sangre de Cristo te perdonó y su cuerpo ahora ocupó el lugar que tú merecías, tu enfermedad merecía, y ahora por sus llagas fuimos curados. Pero por favor, valoremos eso. ¿A quién le gusta que lo usen? ¿A quién le gusta? A nadie. A nadie. A ti no te gusta que lleguen tus sobrinos y nada más cuando necesiten. Tío, ¿cómo te amo, tío? ¿Te acuerdas que qué quieres, hija? Sobrina, ¿qué quieres? ¿Por qué, tío? Esas palabras me salen cara. Cierra puertas. Tú que me estás escuchando, cierra puertas. ¿Qué hago, pastor? Primero cerrar puertas. El perdón de pecados. Reconoce delante de Dios y compromete que cuando llegue vas a hacer una limpieza de tu casa. ¿Y que tengo que tirar todo lo que sabes que es malo? Es que yo no lo he visto, pero Dios sí. Y hay cosas que son relaciones con demonios y van a estar durmiendo contigo. Una vez mis hijos no podían dormir, estaban pequeños, y le digo a mi esposa que mis hijos se mueven. Dormían los tres juntos y toda la noche le digo: Señor, ¿qué cosa está pasando? Mis hijos no pueden dormir. Me metí en ayuno y en oración, y un día después, cansado, me dormí, y cuando me dormí vi a un demonio que se paseaba encima de mis hijos. Alguien me prestó una cámara en el mundo espiritual, una cámara así, y empecé a ver en nocturno, y cuando firmaron a mis hijos había un demonio chiquitito con unas uñas así. Le metía los dedos a mis hijos, se retorcían, jugaba arriba de mis hijos. Y cuando jugaba arriba de mis hijos se empezaban a mover. Y me dijo: Dios, por eso no pueden dormir. Le digo: Señor, ¿y qué? Entonces, ¿cómo? ¿Qué hago? Si yo aquí estaba orando, reprendo. Busca qué cosa es la conexión. No les quiero decir porque después la gente lo va a malentender y no quiero que lleguen a su casa. Pero Dios me dijo que tenía que tirar, y lo tiré, y mis hijos empezaron a descansar. Antes de tirar eso que tiré, yo lo quise comprobar. Me fui a dormir al cuarto de mis hijos y ocupé lo que ellos ocupaban, y no pude dormir. Y me di cuenta que había algo que tenía que tirar. Hay cosas que te regalan, pero no es con buena intención. Si tú te comprometes cuando llegues a tu casa a sacar toda la basura, a borrar celulares que debes de borrar, sacar ropa que tienes que tirar, cartas viejas de tus 30 años ahí, de cartas que tu exnovio, cuando escribían en mayúscula, la foto que tienes guardada ahí, di: mami, ya tiré esa foto que con el ex, ya para qué las quiero. Cerrar puertas, perdonar todo lo que tengas que perdonar, perdonar y confesar tus pecados. Señor, he estado viendo pornografía, he estado masturbándome, he estado haciendo esto, he estado practicando esto, he estado adulterando, he estado fornicando, he estado haciendo esto. Mire, Señor, perdóname, me he estado mandando mensajes, he mandado mensajes en ropa interior, desnudo, o sea, hay tantas cosas ahorita. Cierra puertas. Porque si no la cierra hoy, mañana el diablo se va a meter con todo. Dice que un día llegó, en la Biblia aparece, de que una persona estaba poseída. Y dice que llegó Dios y operó. Jesús cuenta que esa casa que fue limpia, hay que llenarla de la presencia de Dios y cuidarla.
Porque después dice que los demonios se van a lugares secos y andan, y después vienen a ver cómo está la casa donde estaban. ¿Te acuerdas allá de frontera? Sí. ¿Te acuerdas de la hermanita? Sí. Vamos a ver cómo, a ver si siguen alto refugio. Vamos a ver qué tal, a ver. Dice que cuando vienen, la casa está limpia, pero vacía. Y yo creo que en este tiempo los demonios también tienen celulares. Dice que van y buscan 5 demonios peores que él, que el que estaba. Y el estado de la persona viene a ser peor que antes. Hay gente que ha guardado odio por muchos años. Hay gente que está aquí y odia, odia pastores, odia evangelistas, odia hermano, odia suegra, odia suegro. Yo hago broma de la suegra, pero ahí está mi esposa. Yo amo a mi suegra y me está viendo a lo mejor. Que venga acá y que diga si la amo o no la amo. La amo como mi mamá. No tengo nada en contra de mi suegra. Las suegras no son malas. A veces. Hago bromas, pero mi suegra yo la amo mucho. Hay 2 mujeres a las que amo en el sentido de, aparte de mi esposa, que es mi suegra y mi mamá. Son 2 mujeres que Dios me regaló, y mi esposa no la incluyo porque es muy aparte. Ella no es mi mamá, ella es algo más que... Hay que cuidar lo que Dios va a hacer. Dios está haciendo algo grande, hermano, en Alto Refugio. Poderoso, hemos visto milagros sobrenaturales. Los que nos conocen saben, y los que nos conocieron saben lo que Dios ha estado haciendo. En Paraíso Dios ha estado haciendo cosas grandes. ¿Sí o no, hermanos de Paraíso? Dios ha estado haciendo cosas grandes y va a seguir haciendo. Es nuestra responsabilidad que eso que Dios haga permanezca y se pase a nuestra familia y generaciones. Tenemos que modelar, hermano. No podemos cambiar a la gente, pero sí vamos a inspirarlo, vamos a modelarle, vamos a decirle así, así lo tienes que hacer, así, así, sea así. Vamos a modelar a nuestros hijos, que ellos sepan que no somos perfectos, pero somos gente de guerra, somos gente que luchamos, somos gente que avanzamos, somos gente que procuramos, somos gente que le echamos todos los kilos, y que lo que no podemos hacer nosotros lo hace Dios. Pero no ponemos excusas. Esta noche va a ser muy decisiva y va a marcar la historia para tu vida. Si tú no decides hacer eso, no pases al altar. Si tú decides andar todavía con tus cosas, no pases al altar. No necesitamos que se llene este lugar. Necesitamos que venga la gente que diga: pastor, este mensaje es para mí. Y Dios para mí se convirtió en el único. No hay nada que compita con Dios. Ni trabajo, ni familia, nada. Yo quiero agradar a Dios. Y después de Dios, todo lo demás. Pero hoy quiero hacer un compromiso con Dios y quiero cerrar puertas a todo lo que el diablo ha estado haciendo. Hay enfermedades que van a desaparecer hoy. Enfermedades aún en tus hijos, nietos, que no debieron estar. Yo puedo ser testigo y les digo, con la mano levantada en el altar, Dios es fiel, hermano. Dios sí bendice. Dios sí prospera. Dios sí hace milagros. Dios sí salva. Dios sí transforma. Dios sí restaura. Dios sí es poderoso, como la Biblia dice. Dios, hoy puedo decir que Dios sí es real. Yo soy un testimonio de Dios. Por eso te enseño los pasos. Vas a pasar, no allá en tu lugar, vas a pasar, si es que quieres esto, y vas a sacar toda la basura donde el diablo tenía legalidad. Vas a perdonar, vas a pedir perdón,
Te vas a comprometer a soltar lo que no había soltado. Vas a tirar esas cosas que tienes en tu casa y que no son de Dios. Vas a llegar a tu casa y le vas a decir a tus hijos: hijos, esta casa es cristiana y yo quiero que la respeten. El día que ustedes quieran meter algo negativo, va a haber problemas conmigo y serios. Se los digo de una vez. Y si no me creen, háganlo. Pero en esta casa yo no puedo permitir eso. Porque si yo soy la autoridad, yo estoy luchando para que Dios nos bendiga. Y yo mantengo esta casa con las puertas cerradas a los que no es de Dios. Yo quiero que se ponga de pie. Cuando se habla de la Santa Cena, escuche, cuando se habla de la Santa Cena, es eso. Uno tiene que discernir que el vino representa la sangre de Cristo, el perdón de pecados. Y el pan representa el cuerpo de Cristo que por nosotros fue molido. La sangre representa el perdón de pecados y el cuerpo representa la sanidad del cuerpo. Nunca lo he hecho. Es la primera vez que lo voy a hacer porque se me ha revelado apenas. Pero hoy a los que pasen le vamos a dar la Santa Cena y vamos a ministrar milagros a través de la Santa Cena. No sé si me ayuda la pastora Gloria o los que están en... Quiero que ore, levante sus manos. Karen, ¿me puedes ayudar? Adorando, Dios está aquí, yo estoy seguro que está aquí, y Dios te ha hablado, también estoy seguro. Tienes dos opciones: ignorarme y salir igual, está bien, es tu responsabilidad. Los que me están viendo en las redes, salirte de las redes, está bien, es tu responsabilidad y tu decisión. Pero yo salvo mi responsabilidad hoy. A mí Dios no me va a reclamar, ni me va a decir: Juan Manuel, yo te di un mensaje y no lo diste por miedo. Yo hablé claro. Ahora tú tienes que hablarte claro a ti mismo. Y yo quiero que todo aquel que dice: pastor, este es un mensaje para mí y yo lo acepto, yo quiero que venga al altar y quiero orar por ti. Sal de tu lugar. No te importe quién pasa, quién no pasa. Eso es el secundario. Acérquese más al altar, más pegadito, para que entren todos. Los varones se ponen de este lado y las mujeres de este lado para que nos podamos pegar más, por favor. Cuestión nada más de para que las mujeres se puedan pegar más, podamos entrar más. Gracias, muy amable. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Síganme los que están en las redes. Si ustedes quieren hacer esto también, quiero que me digan: pastor, yo también. Y quiero que no se despegue. Les voy a dar un seguimiento en lo que vamos a hacer. Usted, lo que estemos haciendo acá, usted lo va a hacer allá. Empieza a hablar con Dios. Habla claro con Dios. Dile: Señor, he practicado esto, esto, he estado haciendo esto. Estoy cansado, Señor. A veces escucho la de Marcos Witt, a veces la de Shakira. Mis hijos han visto que soy una persona mediocre, espiritual. A veces en la casa hay oración y a veces hay un desastre. Y hoy quiero cambiar eso.
Hoy decido, pastor. Dígame, hoy decido, pastor, delante de Dios, ser transformado. Vamos, hermano, habla. Yo quiero que todos vengan, los que puedan venir. Aún los sugieres que están ahí, pónganse a orar también. Esto también es para ustedes, con los ojos cerrados. Digo, con los ojos abiertos. Pero también hagan lo mismo, por favor. Todo el que quiera, aún los que están trabajando, quiero que hagan esto. Empiece a orar y empiece a confesar tus pecados. Sé claro con Dios. Relaciones ilícitas, palabras obscenas, pornografía, adulterio, fornicación, lujuria, lascivia, lo que sea. Si has ofendido a alguien, dile: Señor, ofendí a esta persona, golpeé a esta persona, le hice daño a esta persona. Perdóname, Señor, perdóname. Me dejé llevar por el odio, por el rencor. Si alguien te hizo daño, perdono a tal persona, Señor. No lo quería perdonar, él me hizo daño, pero hoy decido soltar. Hoy perdono ese abuso. Hoy perdono lo que me estaban haciendo. Hoy perdono, hoy perdono, hoy perdono. Dile: hoy perdono. Hoy perdono. Hoy perdono. Y empieza a decir a quién perdonas y por qué perdonas. Familiares, esposo, hijos, padres, pastores, ex pastores, personas que te hicieron daño, gente que te dañó, familiares cercanos, gente que te ignoró, gente que te maldijo, gente que habló mal de ti. Vamos, saca toda la basura. Es momento de sacar toda la basura, tanto lo que te han hecho como lo que tú has hecho. Hoy arrojo todo lo malo, lo corrupto, lo que no es tuyo. Hoy arrojo todo, 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 hoy arrojo todo. Si has estado mandándote mensajes con alguien en lo oculto, imágenes, desnudos, alcohol, droga, homosexualidad, lesbianismo, no sé qué has practicado, pero confiesa y dile a Dios: ayúdame, aquí estoy, perdóname. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, recuerda. Recuerda a todas las personas que están aquí. Recuerda, recuerda, recuerda. Recuerda, Espíritu Santo, recuerda. Prácticas, gente que visitó la brujería. Gente que visitó la brujería. Gente que visitó, gente que practicaba brujería. Gente que lo llevaron a la brujería. Gente que tiene imagen de la Santa Muerte. Gente que ha estado practicando cosas en lo oculto. Vamos, hermano, sáquelo. No lo piense, expréselo. Expréselo, expréselo, expréselo. Expréselo. Dile: Señor, perdóname. Hoy reconozco que te he fallado. Hoy reconozco mis pecados. Hoy reconozco mis fallas. Hoy reconozco que tiene años que no he podido perdonar a esta persona porque no lo había decidido. Pero hoy lo decido. Dile: hoy decido perdonar a esta persona. No importa el daño que me han hecho, hoy decido perdonar, hoy decido soltar, dile, decido soltar toda maldición, toda brujería, toda hechicería, hoy decido soltar. Vamos, 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 exprésate, necesito que te exprese, estamos delante de Dios, exprésate, perdona, Señor, perdona, 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 perdona. Perdona, perdona. Dile: hoy te pido perdón, Señor, por mis pecados, por mi casa, por mi vida, por mi familia, por mi generación. Te pido perdón. Hoy decido
sacar todo lo malo de mi corazón y de mi vida. Hoy se va de mi vida. Y en el nombre de Jesús, yo recibo el perdón de pecados. Vamos, dile gracias por el perdón de pecados. Dile gracias por el perdón de pecados. Ahora escucha, volteame a ver. Si ya pediste perdón y ya Jesús está en tu corazón, a menos que haya alguien que no haya aceptado a Cristo, me levanta la mano. Alguien que diga, pastor, yo no he aceptado a Cristo como mi Salvador, me levanta la mano. Alguien que no tenga a Jesús en su corazón. Si todos son cristianos, ahora lo que vamos a hacer es esto, escúcheme. Ya usted pidió perdón. Ahora le va a autorizar al enemigo que se salga de su cuerpo. ¿Me está escuchando? Todo demonio de brujería, de hechicería, lo que está operando en su vida se va a ir. Y usted tiene autoridad porque ya está bien delante de Dios. Ahora cierre sus ojos y póngase la mano en su estómago y empiece a orar. Ore con autoridad. Vamos, empiece a orar con autoridad. Usted que está allá en las redes también, empiece a orar. Si ya pidió perdón, empiece a orar. Algo se va a desatar. Hay gente que va a vomitar, no tenga pena vomitar. Los sugieres pendientes si tienen bolsas. Dile, Señor, todo lo que estaba operando en mi vida, toda brujería, todo espíritu de enfermedad, hechicería, espiritismo, espíritu que estaban operando dentro de mí, no tienen autoridad sobre mí. Espíritu de pornografía, espíritu de adulterio, fornicación, lujuria, lascivia, fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Se va fuera. Con autoridad. Vamos, sácalo, sácalo, sácalo. Pleito, contienda. Odio. Ira. Fuera, 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 fuera. Fuera. Rojostera baja. Ahí está Dios, ahí está Dios. Fuera, fuera, fuera. Placa Satanás, va, 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 va. Placa Satanás, va, 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 va. Ahí está Dios, ahí, ahí. Fuera. 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 Fuera, 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 fuera. Si alguien tiene algún dije de la muerte, sáquelo. Fuera. Si alguien tiene alguna cosa donde fue a la brujería, sáquelo, por favor. Tráigalo al altar. Nadie lo va a ver, no lo vamos a enseñar. Sáquelo nada más, tráigalo al altar. Si tiene algún pacto, algo que hizo, que fue a la brujería, alguien fue, no sé, tráigalo. Mientras estamos orando, siga cantando. Vamos, ore, ore, ore. Dígale, se va fuera. Todo espíritu de lujuria, lascivia, pornografía, mentira, hechicería, adulterio, fornicación, lujuria, alcohol, droga, pleito, odio, chisme, enfermedad, cáncer, sida, lupus. Está cayendo. Algo está cayendo. Algo está cayendo. Broco torre, bebe, 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 broco torre, bebe, 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 broco torre, bebe, 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 bebe. Broco de rebe, bebe, 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 bebe. Ahí estás en las redes sociales. Ahí estás en las redes sociales. Ahí la presencia de Dios está liberando. Si ya confesaste,
hay demonios que están saliendo, hay espíritus que están saliendo, los que están en YouTube, los que están en Facebook, la presencia de Dios está operando, hay fuego cayendo, hay fuego rompiendo cadenas, ahora se rompe, sal, 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 no tienes parte ni suerte, sal, 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 sal. Escuche, 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 solamente el piano, escuche, espíritu de enfermedad te va fuera, diga conmigo, fuera, vamos, empezamos a reprender enfermedades, te va fuera, te va fuera, te va fuera, vamos, vamos, dile, espíritu de enfermedad te va fuera, espíritu de enfermedad te va fuera, espíritu de cáncer, fuera, espíritu de lupus, fuera, espíritu de falta de embarazo, fuera, lo que se ha cerrado, problemas en la sangre, problemas en los huesos, problemas en los ojos, problemas en los pies, problemas en la columna, problemas se va, ahora, vamos, 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 dile ahora se va todo espíritu, todo demonio de enfermedad se va fuera, todo demonio de enfermedad se va fuera, todo demonio de enfermedad se va fuera, ahora reprende, 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 hay autoridad, reprende, se va todo espíritu de enfermedad, se va todo espíritu de enfermedad, se va todo espíritu de enfermedad en tus ojos, en tus oídos, en tu corazón, en tu vértebra, se va todo espíritu de enfermedad en tu vientre, se va ahora, 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 en el nombre de Jesús. Vamos, reprende, reprende, reprende. La presencia de Dios está ahí. Vamos, con autoridad, reprende. Con autoridad, reprende, reprende con autoridad. Reprende con autoridad. Reprende con autoridad. Vamos, reprende con autoridad. Dile, todo espíritu de enfermedad se va de mi vida. Todo espíritu de enfermedad se va de mi vida. Se va de mis hijos. Se va de mi descendencia. Toda maldición se rompe ahora. Se rompe ahora. Todo espíritu de divorcio, de pleito, de contienda, de robo, de mentira, se va. Pido perdón por la brujería de mis antepasados. Pido perdón por visitar a gente que practica la brujería. Pido perdón por todas las cosas practicadas. Y cierro la puerta. Y ahora mismo se va todo lo que estaba operando. Toda enfermedad se va. Desaparece. Vamos, vamos. Póngase la mano y ore, hermano. Ore, ore, ore. No espere que le pongamos la mano. Le estoy dirigiendo porque Dios está haciendo algo. Le estoy dirigiendo porque Dios está haciendo algo. Le estoy dirigiendo porque Dios está haciendo algo. Hay gente que estaba atada a diferentes espíritus. Ahora está siendo libre. Vamos orando, 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 orando. El primero que tiene que tomar la autoridad es usted. El primero que tiene que orar por usted mismo es usted mismo. Vamos, ore, clame. Diga, Señor, me cansé esta vida. No quiero vivir esta vida. Se va de mi vida, se va de mi cuerpo, se va de mi salud, se va lo que estaba operando, se va. Vamos, vamos, lo que estaba operando se va de mi vida. Se va todo espíritu de enfermedad, todo demonio de enfermedad. Oye, en el nombre de Jesús, como lo hacía Jesús, yo reprendo toda enfermedad, reprendo toda enfermedad, reprendo toda enfermedad. Los que están en las camas, los demonios que tienen postrada gente en las camas, ahora mismo se va. Todo espíritu ahora mismo se va. Todo espíritu que ha estado enfermando el corazón, el cuerpo, se va todo cáncer, se va toda lupus, se va toda leucemia, se va toda diabetes, se va todo problema se va en los huesos. Ahora la presencia de Dios entra, 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 entra la presencia de Dios operando sanidad, operando sanidad. En el nombre de Jesús. 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 Escuche. Escuche. Está haciendo ruido. Ruido que hace. Por favor, chécalo nada más. Si no, déjame nada más una, hijo. Bueno, ambas hacen. Escuche.
vamos a tomar la Santa Cena, pero hágala con revelación. Si nunca lo ha hecho, hágalo con revelación. Las dos cosas representan algo diferente: el perdón de pecados y la sanidad. Cuando usted toma la Santa Cena, usted está diciendo: soy perdonado, pero también soy sano. ¿Me está escuchando? Y así como el aceite, la Santa Cena también es un simbolismo de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Yo le pido a la pastora que me ayuden a, con los sugieres, no sé quiénes van a repartir, rapidito ayuden a repartir mientras Karen está cantando con el grupo algo. No muy fácil. Adoración. Vamos, esté orando ahí mientras que le... ¿Todos tienen? ¿Todos tienen? ¿Alguien no tiene? Levante la mano. Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Cada vez que hagan esto, se están acordando de mí, de sus promesas y lo que Él hizo. Yo he orado por personas que estaban enfermas. Escuche, quiero que escuche esto. ¿Por qué lo estamos haciendo? Oré por alguien en Macuspana y Dios me dijo: dile que tome un vaso de agua. Pide un vaso de agua, ora por el vaso de agua y dile que tome esa agua. Y Dios hizo un milagro. Agua. Pero en esta tarde Dios me hizo sentir que ministrara con la Santa Cena. Cuando usted esté participando en la Santa Cena, crea que lo que está haciendo es en fe, por fe, ingiriendo algo de lo que Jesús hizo. Simbólicamente lo que está haciendo es que Dios está perdonando sus pecados, y cuando es el pan, usted está recibiendo sanidad. Y en el momento que usted participa de eso, hay enfermedades que van a desaparecer. Gente que no podía dar hijos, que va a dar hijos.
Gente que tenía diagnósticos negativos, va a ir al doctor y va a estar sano. ¿Lo cree? Ok. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Tome el pan. Tómelo. Ingiéralo. Cierre sus ojos. Y dígale: Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Ahí con los ojos cerrados empieza a darle gracias. Y a como va ingiriendo el pan: gracias por morir por mis pecados, pero también por morir por mis enfermedades y mis dolores. Hoy quiero recordar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y hoy recibo esa revelación de la sanidad de mi cuerpo. Hoy a través de este pan recibo sanidad. Hoy este pan representa un medicamento, una medicina del cielo, una respuesta del cielo a la necesidad que yo tenía. Padre, gracias por hacer esta noche algo especial, por sanarme, por liberarme. Y hoy quiero recordar lo que tú hiciste. Esto no es una galleta, esto representa lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por pagar por mis pecados, pero gracias también por dejar que tu cuerpo fuera molido para que por tus llagas ahora yo sea curado, sanado y liberado en esta noche. Gracias. Soy libre, soy sano por la sangre de Cristo. Levante una de sus manos, la que tiene libre, y dígale: soy sano en el nombre de Jesús. Soy sano en el nombre de Jesús. Dígale: soy sano en el nombre de Jesús. Así como un día creí la enfermedad, escuche, diga conmigo: así como un día creí la enfermedad, así hoy creo la sanidad. Así como un día me declaré enfermo, hoy me proclamo sano. Así como un día me diagnosticaron una enfermedad, hoy me diagnostico sano por el milagro que hiciste en la cruz. Porque en la cruz del Calvario moriste por nuestros pecados, pero también moriste por nuestras enfermedades. Tu cuerpo fue molido para que el mío tuviera sanidad. Y hoy tomo de eso, de esa revelación, de eso que hiciste en la cruz, y me apropio de esas palabras. Y hoy te doy gracias porque alguien que me ama demasiado hizo posible que hoy, esta tarde, yo sea sano en el nombre de Jesús. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros es derramada. Tome la copa y dígale: Señor, gracias por perdonar mis pecados. Nadie daba nada por mí, nadie creía en mí. Es más, hay personas que todavía no creen en mí, pero tú lo hiciste. Tú lo hiciste. Dele gracias a Dios por lo que Él hizo. ¿Puedes cantar ese canto, Karen? Vamos. Dele gracias a Dios. Siempre. Sí. Oh,
eso. Hoy yo siempre amaré. Cántelo una última vez ustedes. Oh, yo siempre amaré a Jesús. Jesús y algún día en vez de una mi corona, Jesús, me dará. Dele el aplauso al Señor. Vamos, dele el aplauso. Dígale gracias por la sanidad, gracias por la salvación. Gracias. Alguien puede dar gracias. Alguien puede agradecer por el sacrificio, por lo que Dios ha hecho. Vuelva esta semana a checarse, vaya con el doctor, vuelva a checarse. Chéquese lo que no podía hacer. Y sobre todo declare la palabra que se le ha dado, sanidad. No solamente en una área, él llevó las enfermedades y los dolores. Todos los días tiene que recordarse eso. En vez de recordar cuánto le duele, recuerda cuánto pagó él y que usted es sano, libre por sus llagas. Dele un aplauso al Señor y pase a su lugar. Así puede pasar. ¿Alguien que me lo llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Alexi, don Alexi, venga. Venga. Usted quiere testificar. Quiero que me diga qué tenía y qué hizo Dios. Bueno, antes que nada, buenas noches a toda esta comunidad cristiana. Yo tenía cáncer en el colon y por lo tanto fue sometido a una operación, pero lo más importante es de que cuando yo supe que tenía cáncer, nunca perdí mi fe en Dios, nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo. ¿Hace cuánto le diagnosticaron eso? Bueno, yo estuve con esta enfermedad como un año y medio o dos años hasta que me fue diagnosticada y el 6 de febrero me sometí a la cirugía donde me quitaron ese cáncer, ese tumor. ¿Y cómo está ahora? Mírenme. Dele un aplauso al Señor. ¿Usted cree que Dios hace todavía milagros? Claro que sí. Bueno, yo pienso y considero que soy un milagro de él. Yo también lo fui a visitar y cuando lo fui a visitar la condición era bastante difícil. Cualquiera que lo hubiese visto hubiese dicho, él ya está listo para irse. Pero aquí está, como un año más tarde, testificando, Dios todavía puede hacer algo. Así es, pastor. Gracias. Sigamos orando por él, que Dios lo siga bendiciendo, le dé fuerza. Y gracias por testificar y darnos esta oportunidad de saber lo que Dios ha hecho. Alguien que lo ayude a bajar. Damos gracias a Dios, agradecemos a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. ¿Cómo le decimos a todos los que nos ven? Que Dios los bendiga, gracias a todos los que nos ven, a los que comparten esta transmisión. Bendecimos sus vidas y agradecemos a cada uno de ustedes, a todos los que hacen comentarios,
a todos los que de una u otra manera están conectados con nosotros a través de YouTube y a través de Facebook. Les bendecimos, les mandamos un abrazo y agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da de estar a través de esta transmisión con ustedes. Bendiciones, saludos, gracias por compartir. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. El Señor Jesús lo ha levantado para llevar el mensaje de la palabra de Dios, para salvación, liberación, sanidad, restauración en todas partes. ¿Qué pasó, hija? No me podían operar un hueso de la escápula porque podía quedar mal y no lo podía mover, ni tampoco podía mover aquí. Ya puedo y no me duele nada. Mire, trae esto. ¡Alguien puede adorar! Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Recibe la bendición a través de la vida de Pastor Juan Manuel Sarao, Iglesia Alto Refugio Internacional. Tu milagro está a la puerta. Para el que cree, todo le es posible.